Nos acompaña en esta oportunidad, Santiago de Estéfano, que es gerente de marketing de Don Mario. Bueno, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿por dónde va la mirada de Don Mario en este momento? Sabemos con una experiencia interesante, digamos, en esta campaña. Coméntanos un poco las novedades y qué esperan ustedes, digamos. No, novedades trajimos, por lo menos para lo que está sembrado acá, Sí. principalmente novedades en soja, que es a lo que nos dedicamos con más fuerza, por más que después Correcto. también tengamos productos de trigo y de maíz. Sí. En cuanto a la soja, tenemos novedades para lo que son grupos cortos, grupos 4 cortos a 4 largos, que se van a sembrar principalmente en el centro del país, en la zona Sí. núcleo, y después también novedades para lo que es el norte, grupo 1-7 largo y 1-8 corto. En lo que respecta a tecnologías, estamos lanzando productos nuevos, tanto en tecnología intacta como en tecnología RR. Sí. Y todo lo que es para zona núcleo, además, tiene también lo que es la tecnología STS. La tecnología RR la conocen todos. La intacta lo que agrega es un control de lepidópteros. Sí. Y además, la verdad que estamos viendo que las variedades con tecnología intacta, la verdad que estamos con muy buenas expectativas de rinde. Sí. Y lo que es STS sirve para hacer un control de malezas con algún residual. Eso es un Claro. poco lo que estamos lanzando. En líneas generales, los cultivos están todos muy buenos. La verdad que Sí. tenemos una expectativa muy buena para este año en lo que respecta a rinde. Sí. Creemos el productor que optó por nuevas tecnologías va a seguir creciendo. Claro, y va a apostar otra vez a esta modalidad, claro. Nosotros entendemos eso porque los productos, la verdad, que están demostrando muy buenas Sí. performances. Y si terminamos de ordenar un poco lo que es la cadena de valor y Claro, cómo va a fluir eso, claro. creo que sí. Santiago, y sabemos este tema de la comercialización, que bueno, tuvo alguna dificultad con Intacta, esto se superó. ¿Cuál es el estadio de esta faceta, digamos? No, en eso creo que va a haber novedades positivas, Sí. principalmente dando una mejor condición para poder pagar la tecnología o el canon dentro de lo Sí. que es la semilla o la regadía extendida. Y realmente eso creo que puede llegar a ayudar un poco en lo que es la unión entre los distintos actores. Creo que es lo que estamos Claro. buscando todos para poder en definitiva reconocer las mejoras tecnológicas de la forma que nos gusta y Claro. que es a través de la semilla. ¿Y qué área se logró con Intacta? ¿Tienen ustedes un registro o qué mapa se pudo hacer, digamos, con esto? El área intacta el año pasado de haber estado. Aproximado, ¿no? Es un área menor, debe Sí. ser el 5% más Bien, o menos en ese bien, orden. sí. Y si tenemos un muy buen año, se podrá crecer hasta el 15-20% en este año. Claro, de ese porcentaje que me estás hablando van a surgir las experiencias que van a estimular o no, en todo caso, continuar con esta tecnología. Sí, la idea es que la tecnología siga penetrando y la verdad es que las condiciones están dadas Sí. para que así lo sea. O sea, hay que terminar de ajustar algunas cosas, pero la idea es que esto siga creciendo y de Claro. acá a algunos años tenga mayor Seguro. importancia dentro de lo que Santiago, es. ¿y cómo están trabajando con bueno, las regiones más complicadas, ¿no? Las tierras extrapampeanas. ¿Cómo están trabajando allí para mejorar, digamos, la producción? ¿Para mejorar la productividad? Sí. No, la realidad es que siempre estamos sacando productos nuevos para Claro. que se adapten a las distintas regiones, a las distintas problemáticas que tiene el Sí, sí, productor, sí. de características Específicas de una región, digamos. exactas para distintas regiones, con distintos Claro. problemas, con distintas necesidades. Esa es Sí. la realidad. Y sacando productos que puedan ir mejorando y adaptándose a estas cuestiones. Claro. Bueno, ¿y el resto de los cultivos? Hablaste de soja, ¿el resto de los cultivos Y el resto de cultivos, la cómo? verdad que en trigo tenemos novedades positivas. Hoy nos encontramos con un portfolio muy bueno. Sí. La verdad que tenemos el algarrobo, que es un producto nuevo que realmente anduvo muy muy bien en nuestros Mira. ensayos Sí. y lo pudimos validar en ensayos de terceros. Es un grupo intermedio de trigo. Sí. Después tenemos una variedad que es el fuste, que es un grupo más corto, pero que se adapta muy bien a muchas regiones. Sí. Eso también lo pudimos ver en ensayos de terceros. Y Claro. tenemos un lanzamiento que es un grupo más corto, de altísimo potencial, si querés, para los mejores lotes o Mira, más de nicho, que se llama mira. Seigo. Así que realmente, desde lo que es producto, hoy estamos muy, muy cómodos y muy contentos como para Sí. poder realmente explorar y Claro. explorar el mercado y conseguir mayor volumen. Hoy no tenemos un volumen muy grande, pero la verdad es que creemos que hoy tenemos un portfolio muy bueno.
Obviamente la situación de negocio de lo que es el cultivo de trigo no es el mejor momento, pero bueno. No es la mejor, pero bueno, esperemos que las cosas cambien y nosotros estamos apostando fuertemente a eso. Correcto. Bueno, y con respecto al mercado, ¿qué me puedes hablar, digamos? ¿Con qué escenario? Y el escenario es, no nos imaginamos un escenario, por lo menos a la siembra, muy distinto de lo que fue el año pasado. La verdad que los precios están bajos, las tasas están altas, los costos siguen siendo elevados y estamos con rinde en diferencia muy alto, con lo cual lo que es el negocio productor está en un límite malo, si querés, muy fino, exactamente. Obviamente va a haber cambios en la política, no sabemos cuáles ni para qué lado, pero bueno, siempre pueden ser una esperanza de que las cosas se acomoden un poco más y que esto de alguna forma empuja el sector, porque en definitiva nos empujan todos desde la producción. Seguro, tracciona, indudablemente. Exactamente. Bueno, Santiago, gracias por comentarnos estas novedades y seguiremos charlando. Bueno, muchas gracias a ustedes.